digitalizazio proposamen integrala. Gurekin egongo dira Carlos Alonso, Armando Fernández eta Fernando Rodríguez. Orain amarterdietan... Ya me gustaría tener esta fluidez en euskera que tiene Inés, pero nací aquí al lado de Bilbao y no la tengo, ¿no? Estoy un poco fuera de Bilbao. Bueno, primero, gracias por dejarnos estar aquí. Es un placer siempre venir a Bilbao y para mí, sobre todo, hablar de educación, cosa que llevo haciendo desde hace muchos, muchos años, ¿no? Ya desde el año 82, yo creo. Y luego, bueno, pedirles disculpas por el atrevimiento de venir aquí a Bilbao a hablar de educación. Un país vasco que tiene unas cifras de educación excelentes y que he visto con una tasa de abandono temprano que no llega al 8%, ¿no? Que es de los mejores de Europa. Por lo tanto, felicidades y venir aquí a la educación, hay que ser muy atrevido para hacerlo. Lo único que voy a intentar durante esta mañana es, en estos primeros minutos, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre educación. Y para eso les invito a que jueguen un poco con el tiempo y que piensen en 2027, no en 2017, sino en 2027. Porque en 2027 los chicos que hoy tenemos en primero de primaria estarán terminando cuarto, habrán pasado 10 años. Y la pregunta que tendremos que hacernos es cómo será el mundo en 2027 y qué necesidades reclamará el mercado laboral allá por 2027. Vamos a ver si jugamos un poco con esto. Con esa reflexión, lo que nos preguntamos es si hay que transformar la educación, si estamos preparando a nuestros alumnos para ello y, muy especialmente, por qué hay que transformar la educación. Yo, sinceramente, creo que no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos algunas reflexiones que, como decía, vamos a compartir. El mundo actual es global, es digital y es un mundo VUCA. Es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Las soluciones que aparecen hoy día en nuestra sociedad son realmente disruptivas. ¿Quién pensaba hace unos años que podrían viajar por el mundo con un móvil, alquilando un apartamento a través de Airbnb en cualquier lugar del mundo, alquilando después un coche Uber, después de haber comprado sus billetes de avión en una aplicación móvil? Hace unos años no lo hubiésemos hecho. Pero hoy día todos ustedes seguro que llevan en el bolsillo un móvil potentísimo, que es un ordenador, una máquina casi perfecta, con la que pueden hacer casi, casi todo. Y hace unos años esto no lo teníamos. Y este es el mundo en el que realmente estamos. Como diría Mafalda, un personaje que seguro conocen, el futuro ya no es lo que era. ¿Y en qué se está mostrando todo este mundo digital, global y VUCA? Bueno, pues es una tremenda innovación social que está impactando en todos nosotros como individuos y como sociedad. Algunos ejemplos. Uno que seguro que les hará gracia, sobre todo aquí en Bilbao, ¿no? Hoy día ya somos capaces de fabricar proteína artificial saludable. Entonces, imagínense un rollo enorme, como estos tubos con los que canalizamos las aceras, de proteína artificial saludable y, al final del rollo, una impresora 3D. ¿Se imaginan imprimir un chuletón 3D al final del proceso? Bueno, pues esto es realidad. Esto ya sucede, ya se puede hacer. Y se pueden hacer muchísimas cosas más. El mapa genético que ya podemos tener al nacer, que va a ser un elemento de prevención de enfermedades. Palabras como el cáncer podrán desaparecer del vocabulario que tenemos ahora mismo nosotros. Todo esto lo que está es redundando en una mayor esperanza de vida. Y esto tiene un tremendo impacto en la educación. El paradigma del que venimos, de los 65 años y me voy, probablemente ya no tenga mucho sentido en las futuras generaciones. Pero véanlo como un elemento de esperanza, no como nada pesimista, ¿no? Bueno, estamos en la cuarta revolución industrial y la tercera se nos ha ido de las manos. Ha pasado sin que
hubiésemos visto la conjunción de la tecnología y las fuentes de energía renovables. Y estamos en un momento de digitalización de procesos, estamos en un momento de robotización, de las ciberindustrias. Y esto en el País Vasco lo ven perfectamente porque también son punteros y están invirtiendo mucho en ello. En el siglo XXI, la tecnología es la clave para pensar en el mundo y conocerlo. Sin la tecnología no podríamos hacer prácticamente nada. Hoy día el paradigma de leer y escribir ya no es suficiente. La tecnología es ahora mismo necesaria. Dice un buen amigo, Andy Clark, que la cognición ampliada es un proceso cognitivo primordial. Llama cognición ampliada a la tecnología como ayuda externa del cerebro. Hubo un momento en que las personas, las sociedades, externalizamos la fuerza bruta, con las palas excavadoras, los brazos articulados. Hoy día estamos externalizando partes del pensamiento, partes del cerebro. Hoy día la tecnología es más que nada una nueva manera de pensar y de pensamiento. La gran pregunta que tenemos que hacernos ante este contexto mundial, desde Corea del Sur, India, Pakistán, recorriendo toda Europa y Estados Unidos, antes, ahora no sé, vivimos una preocupación tremenda por la educación. Vivimos un contexto de cambio constante. Y la pregunta que hay que hacerse es si el aula realmente está respondiendo a las necesidades que nuestros chicos tendrán cuando sean egresados de la escuela. Y es importante no pensar solo en los cambios metodológicos, que son importantes. La aparición de las metodologías activas, dialógicas, que llaman otros, son importantes, son pasos que están contribuyendo a una mejor práctica educativa. Pero también ha llegado el momento de preguntarse por el qué. ¿Qué estamos enseñando en las escuelas? Y les digo una reflexión muy personal. La robótica, la programación, debería de ser un elemento curricular desde los primeros años de escolarización. Países como Australia, Nueva Zelanda, últimamente Polonia y otros van integrando estas materias dentro del currículum. La pregunta que hay que hacerse es qué sacamos o qué otro valor le damos dentro del currículum para que todo pueda entrar dentro. Pero son necesarias para poder caminar hacia una sociedad en la que estos chicos puedan tener responsabilidades sociales y nunca estén frustrados. Bueno, hay cada vez más entornos digitales. La digitalización va a ir recorriendo todos los sectores de producción, está impactando en todos los sectores de producción. Pero veámoslo de manera optimista. Es verdad que la robotización puede dejar fuera del mercado a millones de personas, pero también va a crear puestos de trabajo para otros millones de personas. Lo que tenemos que mirar es cómo compensamos una y otra acción. Pero esto es ahora mismo imparable. Esto lo habrán visto y no es ninguna novedad que les traigo, pero las habilidades que están demandando los distintos mercados laborales ya no solamente son las que ponemos en el boletín de notas, ¿no? Ya se demandan otro tipo de habilidades transversales, las soft que llaman también. Bueno, además hemos puesto algunas, pero pueden sumar ahí el pensamiento crítico. Cuando hablamos de comunicación y hablando del mundo global, hablamos de comunicación en distintas lenguas y en formatos no solamente textuales, en formatos audiovisuales. Hoy hay que hacerse ver en la red. Hay unos criterios ahora empiezan a aparecer como criterios de valoración de escuelas y de colectivos de profesores, diciendo que las escuelas son lo que los alumnos empiezan a publicar en la red, los trabajos y los proyectos que empiezan a tener en la red. Y empezamos a medir el impacto que la digitalización tiene en las sociedades, ¿no? Cuanto más aumentamos el índice de personas con capacidades de entornos digitales sencillos y complejos, impacta directamente en la renta del país, que sube, y en la bajada de las tasas de paro. Y esto es un hecho objetivo e incuestionable. No se trata de adivinar el futuro, pero sí de ver cómo van las tendencias
de lo que están pidiendo las sociedades actuales. Y ahí podemos ver algunas de las profesiones que empiezan a ser demandadas por encima de otras. Todo esto bien entendido, dentro de un contexto de un mundo sostenible y ético. No hemos hablado de ello, pero entendemos que en la base estructural, además de la tecnología, tendremos todo un comportamiento ético en este mundo que nos lo exige, y excusa hablarles de justicia, solidaridad y otras cuestiones que bien conocen. ¿Qué puede aportar HP a la educación? Y ahora ya dejamos que Carlos les explique con esta introducción que les he hecho y que espero que les haya hecho reflexionar poco más. Les dejo con una pequeña reflexión. Decía Mandela que la educación es el arma más poderosa del mundo. Yo coincido. Y también es verdad que el sistema actual está dejando que salgan chicos que triunfan a medio y largo plazo. Lo que nos preguntamos es si estos chicos que están triunfando a medio y largo plazo es porque tienen capacidades innatas y además recursos. Lo que tenemos que hacer es que la escuela inclusiva debe de buscar el mercado laboral inclusivo. Y hay chicos y chicas que no tienen estas capacidades internas y no tienen recursos externos. Y tienen en nuestras escuelas la única esperanza para poder ser felices y libres. No perdamos esta oportunidad. Gracias.